Hoy vamos a hacer juntos algo riquísimo que además es precioso para regalar para el Día de las Madres, por algún cumpleaños. Vamos a hacer un ramo de rosas mezclado con flores hechas de fresas bañadas en chocolate. Así que antes de comenzar, no se olviden de suscribirse apretando el botoncito rojo. Y si quieren recibir notificaciones de mi canal, no se olviden de apretar la campanita. Estos son los elementos que necesitan para empezar. Acuérdense de no irse de este video hasta que termine para ver cómo queda este precioso regalo. Además, a los que se queden, les voy a mandar mensajes al final de este video, así que quédense. Este es un proyecto muy pero muy fácil de hacer y al mismo tiempo es muy rápido. Entonces, antes de comenzar a derretir el chocolate para bañar las fresas o las frutillas si están en Sudamérica, lo que voy a hacer es preparar todos los elementos que necesito. Por ejemplo, tengo los palitos sueltos, pero cuando tenga las fresas ya cubiertas en chocolate, las tengo que parar en algún lado para que se sequen. Así que acá tengo unos coladorcitos que voy a usar para poner el palito y que queden ahí bien paradas. Compré esta pelotita que es como de espuma húmeda. Es la misma que se usa para plantar las flores y que quede el arreglo bien lindo. Bueno, entonces le voy a sacar de la bolsita y le voy a poner un poquito de papel de seda abajo como para que parezcan hojitas. Arriba va a ir la pelota. Vamos a clavarle todas las flores y los chocolates y después le vamos a arreglar con un poquitito más de este papel seda. Vamos a preparar las fresas antes de derretir el chocolate. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un palito y tomar una fresa que tenga una forma que me parezca linda. Y están listas. Vamos a comenzar a cortar nuestro chocolate de color blanco. Lo vamos a poner en bowls listos para microondas. Ahora los voy a derretir en el microondas. Pero es muy importante que para hacer esto lo pongan a temperatura que esté a un 50% y no full para que no se queme. Y antes de comenzar a poner las fresas adentro del chocolate, el chocolate tiene que estar un poquito frío. Derretido, pero un poquito frío. Ahora vamos a acomodarlo en estas dos vasijas que ya preparé con un poquito de rosas y un poquito de fresas, que tengo que confesarles que me comí bastantes mientras la estaba preparando. Precioso, me fascinan los colores alegres que usé y espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, ya mismo denme un like y no se olviden de comentarme abajo qué les pareció este regalo. Hay dos chicas que siempre me comentan en mi canal, así que hoy les voy a mandar un beso enorme, especialmente para... Hay muchas chicas que me comentan, pero estas dos chicas son unas genias. Primero, a Carlita Bailón. Carla, te mando besos enormes, Carla, y gracias por estar siempre presente. Y un beso muy, pero muy grande. Anto, chica Granada, Anto, te mando muchos besos. Y gracias a toda la gente que siempre me sigue. No saben lo feliz que me pone de ver todos sus comentarios. No se olviden de suscribirse a mi canal apretando el botoncito rojo y apretar la campanita de notificaciones para recibir siempre mis videos. Y además, chicas, me ayudan tanto, pero tanto, no saben, a seguir haciendo videos y a seguir haciendo cosas muy divertidas para todos ustedes. Recuerden que siempre subo videos todos los viernes. ¡Feliz Día de las Madres! A mis madres hermosas, guerreras y trabajadoras, les mando besos
enormes. Las quiero mucho, especialmente a mi mami, que está en Argentina. Allá no se celebra, pero igual, mami, porque sos la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Besos para todos. Nos vemos el viernes que viene. Suscríbanse y volvemos aquí a Veros el Joven. ¡Chau! ¡No!